Telefónica al ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, para que nos comente este comunicado sobre la observación, ¿no?, al proyecto de ley acerca del lote 192. Ministro, buenas tardes, gracias por esta comunicación. Se ha dado esta observación, pero también se da una propuesta de artículo a la misma. Efectivamente, Rocío, yo creo que el comunicado señala con mucha precisión que se ha presentado un documento que establece razones técnicas, que establece razones jurídicas para tomar una decisión, pero a su vez plantea una alternativa y se invoca que esa alternativa pueda ser considerada. Ajá. Déjame darte una explicación breve sobre cómo está organizado el documento que contiene esta alternativa y a su vez la observación a la autógrafa que recibió el Ejecutivo. A ver. Hay que tener en cuenta, Rocío, que la autógrafa y todo este debate público que ha habido alrededor del tema del lote 192 ha generado un conjunto de posiciones alrededor, por ejemplo, de si en algún momento Petroperú o no debe entrar a la denominada integración vertical, si hay o no voluntad del gobierno peruano para que Petroperú se fortalezca, cuánto de esto se vincula al tema social y ambiental en las cuatro cuencas y a su vez cuánto de ello tiene que ver con la importancia que tiene Loreto para el gobierno nacional en inversiones, en apoyo y en asistencia técnica. Entonces, lo que plantea la observación en primer lugar es el gobierno ha tenido y tiene una fuerte voluntad de fortalecimiento a Petroperú, justamente expresada en el plan de modernización de la refinería de Talara, que significan varios miles de millones de dólares de inversión, incluso una garantía del gobierno peruano, y que va a llevar a que esta modernización genere un conjunto de beneficios positivos en ríos ambientales, como ya se ha conversado en el pasado. Esto es un gran primer paso porque también se están estableciendo fortalecimiento a la gobernanza. Ajá. y debemos reconocer todos que el día de ayer se dictó una norma que justamente establece que se restituye el IGB, que por el tema de las normas vinculadas a Amazonía y exoneraciones tributarias no estaba recibiendo Petroperú. Entonces, a partir de la norma va a tener esta restitución del IGB, que significa justamente un ingreso que le permitirá poder fortalecerse. Ese es un primer punto. Ya. El segundo punto tiene que ver con la importancia que el gobierno le da a la asistencia ambiental y social en las cuatro cuencas. Y justamente el día de ayer el ministro Bonge se ha terminado una reunión con los APUs de las cuencas del Corriente, Tigre, Marañón y Pastaza, y han cerrado con un acta, levantado la medida, han desalojado las instalaciones que habían tomado, pero a su vez han dejado en claro que para ellos no es un problema cuál sea el operador, sino que ellos lo que quieren es bienestar social y bienestar ambiental. Eso es una cosa que es muy importante ser mencionada. Ajá. A su vez, hay obviamente cuestiones jurídicas. Hay que tener en cuenta, Rocío, que tenemos un contrato suscrito con Pacific. Ahí, para los televidentes, les digo, esto se llama un contrato de servicios, que es distinto al contrato de licencia que tenía Pluspetrol, que fue de Oxy antes, de Occidental, que tuvo 40 años. Ajá. El contrato de servicios es un contrato muy corto, de 2 años, y es un contrato donde el operador presta un servicio por el cual se le paga una tarifa, casi un honorario, pero el petróleo es del Estado peruano. Es un contrato de corta vigencia y era necesario para mantener la operación en los lotes, en el lote 192, uh-huh, luego de lo cual eventualmente se podrá tomar una decisión, tal como está en el artículo que se plantea, que Petroperú pueda participar en la licitación. A su vez también se destaca la importancia que ha tenido para el gobierno del Perú el fortalecimiento de actividades económicas en empresas públicas o agencias del Estado, que tiene un conjunto de ejemplos que podría mencionar, pero no quiero hacer muy larga esta respuesta, y finalmente todo lo que significan las razones técnicas y cómo debe ir fortaleciéndose Petroperú en el tiempo. Y la alternativa lo que plantea es justamente esta posibilidad de que Petroperú sí vaya a la integración vertical, pero de manera ordenada, responsable, coherente, sistemática, con el fin de no someterla a un riesgo, porque acelerar procesos es someter a una empresa que puede potenciarse a un riesgo de mal funcionamiento, quiebra, dificultades económicas o financieras. Uh-huh. Entonces yo creo que es una muy buena propuesta del Ejecutivo y que estoy seguro que el Congreso estará en capacidad de evaluar. Bueno, importante lo que nos ha manifestado, ministro, sobre todo lo primero, ¿no?, que el gobierno tiene la fuerte voluntad de fortalecer Petroperú, porque se había generado todo un ambiente respecto de esta decisión, como que estaban dejando de lado la empresa nacional, pero con lo que nos comenta ya queda muy claro. Pero lo ha comentado también el presidente de Petroperú, que no está en capacidad. ¿Para cuándo se podría estar en capacidad de operar un lote como este? Bueno, hay que tener en cuenta, Rocío, que la capacidad también está en relación a
Es decir, no es una capacidad que se aplica a todo el territorio. Hay una capacidad para exploración, hay una capacidad para explotación, hay otra para transporte. Entonces, es en función a las características del lote que se tendría que ir fortaleciendo. Claro, por eso le consulto en específico sobre el lote 192, digamos que es el emblemático, ¿no? ¿Para cuándo se podría estar en capacidad de atender un lote como este, el 192? Mira, yo creo que sería aventurado decirte un plazo, pero hay que tener en cuenta que las acciones concretas ya se iniciaron con este tema que tendría la restitución del IGB, o con el fortalecimiento de la gobernanza que deriva de la ley del proceso de modernización de la refinería de Talara. Pero sí déjame decirte un tema, disculpa que desvíe algo, pero que creo que es importante también mencionar. Uno, que esta decisión de observar y plantear una alternativa legislativa o un artículo legislativo en forma de alternativa al Congreso es resultado de una posición unitaria, única y de consenso del Poder Ejecutivo, del Presidente de la República a la cabeza, el Premier y todos los ministros. Siempre debatimos, pero acá no hay fisuras, aquí no hay discrepancias, aquí hay una unidad en esto que se ha dado. Y lo segundo, muchos se han preguntado por qué el presidente de la República no hizo este anuncio al inicio, durante la exposición que hizo hoy alrededor del mediodía. ¿Y por qué? Se prefería que el comunicado estuviese en el momento muy cercano al momento en que se estuviese entregando al Congreso de la República el documento de observación. Es decir, un gesto de respeto entre poderes del Estado y no un anuncio que tuviese muchas horas de diferencia entre el anuncio y la entrega física del documento, que me imagino, yo no estoy obviamente ahí, pero me imagino que si ya o ya llegó o debe estar llegando. Entonces, sabíamos que podían haber algunos minutos de diferencia, pero consideramos que era un gesto que no fuese tanto el tiempo. Pero de hecho, este es un tema que hemos debatido, conversado y dialogado en el Consejo de Ministros en más de una oportunidad, y el resultado de hoy día es una posición de absoluto consenso y unidad. Bueno, de hecho finaliza este comunicado diciendo que se le invoca al legislativo, ¿no?, a evaluarla con la responsabilidad de pensar en el desarrollo y futuro de la región Loreto y del país. Importante relacionarlo también con el segundo punto que nos comentaba respecto de el diálogo con los APUs, que para ellos no, digamos, es de demanda inmediata que sea Petroperú el que lo opere. Lo que necesitan ellos, bueno, son que se cumplan con sus derechos, que se acerque el Estado a sus comunidades, digamos, para no politizar esta evaluación que se vaya a hacer en el Congreso, ¿no? Así es, Rocío. Esto es una situación en donde el Poder Ejecutivo lo que trata de demostrar y señalar de manera sustentada es que uno puede tener una posición, pero las posiciones y las decisiones siempre tienen que ser ordenadas, responsables y coherentes. Yo creo que ese es el espíritu central del documento que se ha remitido, se está remitiendo hoy día al Congreso de la República. Y yo estoy seguro que el Congreso sabrá entender esas razones y estoy seguro que lo evaluará. Claro. Y aprovecho también, Rocío, para decirle al gobernador regional de Loreto, al que escuché más temprano en una entrevista, que a él le toca como líder de su región trabajar responsablemente, mantener la calma y la paz social, porque finalmente las reglas de la democracia tienen a un poder legislativo que toma una decisión, a un poder ejecutivo que tiene sus propias atribuciones para promulgar u observar, y nuevamente volverá al Congreso, y yo espero que el Congreso pueda hacer un debate abierto sobre este tema. Sabemos que el Congreso podría insistir con su autógrafo, y eso está su absoluta libertad, porque respetamos la autonomía de poderes como siempre lo hemos hecho. Bueno, muchísimas gracias, ministro, por estos alcances. Ha sido el ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, comentando el comunicado sobre el proyecto de ley acerca del lote 192. Comunicado que, de hecho, cierra y me quiero permitir subrayar esto de invocar al Congreso a evaluar, ¿no?, a evaluar esta propuesta de artículo con la responsabilidad de pensar en el desarrollo futuro de la región Loreto y del país, porque a ver, es fácil un poco capitalizar el descontento o incluso la desinformación y decidir en base a eso. En ese sentido se invoca a la evaluación de esta propuesta de artículo. Estaremos atentos a las reacciones en todo caso de esta información. Con eso nos vamos.